comida, se han querido colar hasta arrancando. Eso todo, ¿eh? Mira. Convirtieron el RIMAC en una verdadera zona de guerra. Las piedras caían para allá, acá un chico, encima de ellos, y acá agarraron a un chico que le querían dar duro hasta morir. Con piedra, con palo, unos palos así, tiraban de allá hasta acá llegaban los palos, hasta acá han llegado los palos. Carro estaba destrozado, han puesto los vidrios, han barrido todo, porque todo estaba una desgracia acá. Que todos se metían, volvían a salir en ese plan y salían heridos, tiraban, entraban, volvían a salir. Los mal llamados barristas de Sporting Cristal y Universitario de Deportes tomaron las cuadras 3, 4 y 5 de la avenida Alcázar para desatar toda su furia. La batalla campal ocurrió antes del partido entre los celestes y Alianza Lima. ¡O tiene arma, cuchara, tiene arma! Ahí estás haciendo la chocolata de la barra de la U. ¿Ya? Y como han pasado de la barra de cristal y como de la U se pillan bronca, han salido como 3-4 chicos de la U. Salieron para botarlo y resulta que todo el malchinche vino, comenzaron a destrozar todo. Abrieron la reja de acá, incluso un señor lo empujaron, lo botaron y a mi nietecito. Le rezó un piedrón a la justa, a los niños llorando. Justito habíamos salido de una chocolatada de ahí al frente. Y la presencia de niños jugando en las inmediaciones hizo que estos desadaptados se controlen. Yo no tenía ya opción a traer a mi hijo. Mi hijo estaba allá y ahí ha sido donde le rozó la piedra. Ya no tenía opción porque ya todos estaban acá. Solamente lo único que me atiné a decirle que no salga. Varios, señorita, como 10 niños, incluso mi nieto. Mi nieto de 4 años también ha estado ahí. El niño han corrido y se han subido esa escalera de ella y de ahí se han resguardado. Sí, se han resguardado. A estos sujetos ni siquiera les importó que hubiera niños acá. No, que se lo juro que si una puerta de acá hubiese estado abierta se metían a robar. Porque a mí no me parecen barristas, delincuentes. Delincuentes, son delincuentes. Este es uno de los pasajes más afectados durante los enfrentamientos registrados entre barristas el último domingo aquí, en esta zona de la urbanización Leoncio Prado en el RIMAC. Incluso en el piso todavía se puede ver los restos de las lunas que terminaron hechos añicos luego de estas peleas protagonizadas por estos malos hinchas. Miren cómo este carro ha quedado con las lunas completamente destrozadas. Recordemos que en toda esta cuadra, por ser domingo, varios vehículos estaban estacionados a lo largo de esta zona. Todos quedaron completamente destrozados. Lamentablemente, esta historia es la misma de siempre, pues no es la primera vez que desmanes de este tipo se registran en esta zona del populoso distrito. Por ello, los vecinos exigen la mano dura del ministro del Interior, la policía y la autoridad edil. ¿O tiene arma?